Efectivamente, hoy es un día muy especial para los vecinos de Chinchilla, y es que aunque se han cancelado los actos de celebración de años anteriores, no lo ha hecho el acto central de las fiestas. Hoy los vecinos de Chinchilla conmemoran a su patrona, la Virgen de las Nieves, en una santa misa, eso sí, bajo las estrictas medidas de seguridad. Los feligreses, al entrar en la iglesia parroquial, se han aplicado gel hidroalcohólico y han mantenido la distancia de seguridad en los bancos. También se ha controlado el aforo y a las 7:15 se repetirá la misa para evitar aglomeraciones. No habrá procesión, pero sí Santa Misa en honor a la Virgen de las Nieves. Esta mañana se ha celebrado en la iglesia de Santa María del Salvador de Chinchilla en honor a su patrona. Pues la misa, como siempre, es el celebrar la Virgen de las Nieves y siempre conmemorando un poco a su hijo, a Jesús. Y eso es lo que venimos a hacer y consistir, pues como todas, ¿no? Pues el hacer presente al Señor en medio del pueblo, que es lo que importa. En este año tan inusual, en plena pandemia mundial, los devotos de la Virgen de las Nieves no han dudado en acudir a su cita anual con su patrona. Tienen mucho que pedirle este año. Por supuesto, salud para el pueblo y también que ayude también económicamente también a toda la gente que lo está pasando mal. Pues que termine cuanto antes esta pandemia, que la gente tome conciencia de que nos jugamos mucho y de que no volvamos al confinamiento, que fue muy duro. Pasamos esta racha que estamos pasando en toda la humanidad. Es pedir pues lo que estamos pidiendo, yo creo, casi todos, ¿no? Que esto acabe cuanto antes y responsabilidad a la gente. Para garantizar la seguridad de los asistentes, se repetirá la misa a las 7:30 de la tarde en la iglesia de Santa María del Salvador de Chinchilla. La diócesis ha proporcionado a los fieles gel hidroalcohólico a su entrada y está prohibido darse la paz.